Hola gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y esta vez les traigo el episodio número 21 de la serie de... de la serie del Minecraft. Como seguramente recordarán, pues finalmente conseguimos el primer diamante. Aleluya, por fin, después de tanto tiempo, después de tanto dolor y después de tanto sufrimiento, lo hemos conseguido. Me siento... la verdad, me siento muy contento, muy feliz. Pero, como les dije, voy a tener que salir... Voy a tener que salir de la mina. ¿Por qué? Una, para guardar el diamante, para que no lo vaya a perder. Por cualquier cosita que vaya a pasar aquí, pues no lo quiero perder. Y otra, para que vaya de nuevo a recolectar comida y todo, porque la verdad es que ya se me va a acabar. Entonces, pues no me quiero morir de hambre tampoco. Necesito salir. Pero es que ahorita que lo estoy recordando, se supone que ahí es donde tenía que salir, pero el güey de yo me empecé a picar hacia los lados. Entonces, pues destruí todas las salidas posibles. Voy a tener que crear unas nuevas. Miren, para que vean, ahora sí ya no tengo nada de comida. Está todo oscurísimo, estoy atrapado. Miren, ya vi algo, ya vi una zona. Ajá, aquí habíamos estado. Es que necesito encontrar la salida de nuevo, donde ya había estado antes. Ay, qué pendejo estoy. Necesito encontrar la salida. Es que, ¿por dónde me había ido? Es que también ya me confundí yo. Puta, no, ojalá no se rompa mi pico. Necesito encontrar la salida. Ahí está, ya. Uy, necesitaba salir de algún modo. Uy, perfecto. Bueno, al menos me encontré aquí con hierro. Y ahora sí, vamos a salir. Perfecto. Ahora la cuestión es encontrar la salida. No, man. ¿Dónde estaba la salida? Ahora aquí. La salida. ¿Listo? No, es que yo me ubico por... Ah, creo que es aquí. Quiero suponer. Un Enderman. ¿Pero dónde está? Es que yo me ubico por las antorchas que ya puse. Obviamente. Pero realmente no sé si... Si sea correcto irme por acá. Es que también te confunde esto. Ahora, ¿dónde me podría haber ido? Ah, creo que para acá. Nah, ¿saben qué? Ya a la miércoles. Ya me vale madre. Yo voy a picar para arriba. Ya no me importa. Necesito salir de algún modo. Y no, la verdad no voy a estar buscando la salida. Mejor creo yo mi propia salida. Solo espero que no esté aquí arriba una montaña. Porque si no voy a tardar 15.000 años en salir. Miren, aparte no es nada más la comida la que me hace falta. O sea, en verdad ya cualquier herramienta ya me está empezando a faltar aquí. E incluso me están empezando a faltar las antorchas, lo cual pues es más peligroso todavía. Ya se supone que estoy a 55 bloques de altura. En cualquier momento tendría que salir. Ah, ya, por fin se escucha el ambiente. Ya estamos cerca. Estamos cerca y está lloviendo. Mucha madre, ¿por qué no puedo agarrar? Es como me caga que se llene el inventario. Pero es que en verdad, o sea, aquí cuando vas a las minas es casi de a huevo que se va a empezar a llenar tu inventario con rocas inútiles como la andesita o la diorita o esas madres que no sé ni para qué sirven, pero que nada más me hacen perder mi tiempo. Ya, miren, se oye muy cerca la salida. Por favor, ya quiero salir. Ay, por fin, ya salí. Y está lloviendo. Puta madre. No, lo que me faltaba, que estuviera lloviendo. ¿Dónde estoy? Ah, no, miren, no estoy muy lejos de la mansión. La mansión está hacia allá. Muy bien. Y aquí tengo mis antorchas, mis diamantes. Ya lo tengo todo, no tengo de qué preocuparme. No, me están persiguiendo. Oí que alguien me disparó. Tranquilo. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa madre? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Un creepy! Ya va a amanecer. ¿Qué fue esa madre? ¿Lo vieron? ¿Qué fue esa madre? Nunca la había visto. ¿Qué es eso? Era algo azul. Era como... como un dinosaurio chiquito azul. ¿Qué pedo? ¿Qué era eso? Estoy confundido. Bueno, al menos la mansión está hacia allá.
Pero necesito carnitas, necesito carninis. Lo siento, puerquito. Pero necesito carnes, carnes. No, espérate, Shingi. Espérate, espérate. Necesito carnitas. Necesito librarme de algo que ni siquiera vaya a utilizar. A ver, ¿aquí de qué no voy a utilizar? ¿La andesita? Es que la andesita, ¿para qué sirve? ¿Para qué es esa tontería, la andesita? La andesita no creo que sirva para algo. Perfecto, unas chuletinski. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oigan, ¿qué pedo? ¿Se oyó como un rugido? ¿Qué? ¡No, no! ¡Es esa madre! ¡El dinosaurio, el dinosaurio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué pedo? ¿Es esa cosa? El dinosaurio me está persiguiendo. O sea, güey, no mames. No le sirvió perseguirme acá. Ahora me está empezando a perseguir acá. No, ahora de qué estoy huyendo, de qué estoy huyendo. Pinche puerco, espérate, necesito comida, rápido. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Está el dinosaurio. O no sé qué sea esa madre. Me está persiguiendo, espérate. No sé si es porque estoy hambriento y estoy empezando a imaginar cosas. Que bueno, de hecho eso no lo creo, que no creo que lo haya imaginado, porque el ataque fue muy real. Me dañaron realmente. Ay, no jodas, no jodas. Necesito ocultarme, necesito ocultarme. Le voy a poner una puerta a esta madre. Puta, y necesito arreglar mi... Ay, Taufix, Taufix, Taufix. Aquí está mi Taufix. Ay, Taufix. No mamen. No mamen, Taufix. No mamen. No pueden creer lo que me acaba de pasar. Necesito comer rápido, necesito comer rápido, necesito comer rápido. La verdad es muy chido eso. Eso también es muy disfrutable en la vida real. Cuando está lloviendo y te metes a tu cuarto a hacerte güey. Ven, Taufix. En esta ocasión solo necesitaría un Taufix. Ay. Por fin estoy en mi habitación. Ay. Y miren, aquí tengo más lingotes. Necesito cocinar mi carne. Necesito cocinar mi carne. Ay. Ay, fuck, 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 fuck. Fuck. Oigan, ¿saben qué? Bueno, incluso ahorita lo estaba pensando. ¿Por qué no también, aparte de crear una puerta, ¿por qué también no creo alguna especie de vagoneta que me lleve desde la entrada de la mansión hasta aquí arriba? Para que ya no tenga que subir toda la mansión, porque la neta, qué huevada, da muchísima hueva. Entonces sí, voy a crear rieles y un vagón para que me pueda transportar libremente. Ay, por fin a comer, a comer. No he comido en días. Órale, mira, mira cuánto me recupero. No había comido en días. Ay, 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 qué alivio, qué alivio, qué alivio, qué alivio. Uy, me siento mucho mejor. A ver, sí, voy a crear eso. Me voy a crear una vagoneta. Y lo que voy a hacer ahora es guardar. Voy a guardar aquí mis diamantes. Voy a guardar mis diamantes. No los voy a llevar. Todavía no. Necesito encontrar más. Necesito encontrar más. Voy a poner un adoquín. Esta va a ser donde tiene que llegar nuestra vagoneta. Voy a poner la primera aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y se supone que ahí está la entrada. Entonces, lo que tengo que hacer es crear como una especie de escalera. Ah, es que está muy difícil crearlo aquí. A ver, va a ser una de las modificaciones que le voy a hacer a la mansión. Voy a ir colocando aquí unos pequeños y pequeñísimos. Voy a hacer como una especie de montaña rusa que vaya bajando poco a poco por aquí. Se va a poner muy divertido el asunto. Que se vaya así moviendo tranquilamente y que al final termine bajando hasta la entrada. Para que yo pueda subir. Ya después lo reparo. Miren, aquí es donde está nuestra pequeña montaña rusa. Entonces lo que voy a hacer es bajarlo por aquí. Más o menos como a esta altura. ¿O tú qué opinas, Taufik? Vamos a empezarlo. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, más o menos está a esta altura. Necesito irlo subiendo poco a poco. Esto no lo voy a necesitar. No hay tanto problema. Muy bien, lo logramos juntar. Perfecto, perfecto, me gusta cómo está quedando. Miren, tenemos 48 rieles. Entonces, bueno, raíles. A ver, no, Taufik, tú no te subas, no, tú no te subas. Ah, es peligroso para un Taufik de tu talla. No, en serio, no te subas, güey, porque aquí sí tú te puedes caer. Yo tengo activado el truquín para no caerme, pero tú no lo tienes activado. Necesito que te bajes, Taufik, por favor, por favor. Por favor, necesito que te bajes. Taufik, por favor, necesito que te bajes. Bájate por las buenas.
No, en serio, porque si te caes sí te puedes morir. Es una altura considerable. Por favor, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, eso, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Taufik, necesito que te bajes. No, ¿saben qué? Me voy a tener que bajar. Para que Taufik se baje. A ver, Taufik, ven para acá, ven para eso. Ándele, muy bien. Muy bien. ¡No! ¿Qué pedo? Oigan, ¿qué onda? Nuevamente apareció. El fantasma. Me atacaron de nuevo. Oigan, me atacaron de nuevo. ¿Qué? Taufik, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Los perros pueden ver fantasmas. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fue un dinosaurio o fue un fantasma? Yo lo vi más como un fantasma. Oigan, en serio apareció. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Taufik. No mames. Ayúdame, cabrón. Taufik, no, necesito meterme. Aquí está, pinche fantasma. Ahí está. Aquí está. Lo veo. Tengo que matar. Ven para acá, cabrón. Ven. Ahí está, el fantasma es un fantasma. ¡No, no! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡No! Lo siento, pero yo no puedo luchar contra tres. No mames. No, gracias. Ven, Taufik. Corre. ¡Ay! Ve que pesada se puso la noche. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pedo? Oigan, no, en buena onda, ¿qué pedo con esto? ¿Por qué apareció? Oigan, no mamen, ¿qué es eso? ¿Por qué aparecieron esas cosas si son tres? Ay, no, se puede meter por aquí. Y no mames. A ver, ya quiero que deje de llover. Ahí está. Lo escuché. Ahí estaba. Lo escuché. Necesito enfrentar mis miedos. Lo escuché. Está aquí arriba. Lo necesito enfrentar. ¿Dónde está? Ah, una araña. ¿Qué está viendo la araña? ¿Araña? ¿Qué pedo contigo? ¿Tu comportamiento se está poniendo muy extraño? Necesito bajar nuevamente. ¿Qué fue eso? Muy bien. Perfecto, todavía me sobran un montón de raíles. Ahora el problema va a ser bajarlo hasta acá. Miren, voy a hacer que dé vuelta para acá y me voy a tener que bajar. Miren, voy a hacerlo chido. Voy a hacerlo que valga la pena. Lo voy a hacer divertido para que cada vez que baje de la mansión o suba a la mansión se ponga muy divertido esto. Voy a tener que hacer varias piruetas. Voy a tener que hacerlo bien. Quiero que sea una montaña rusa divertida. Es más, también debería de crear varias montañas rusas alrededor del mundo. Obviamente para desplazarme más fácilmente. Pero que ya no tenga problemas para viajar. Ya no tengan que estar a pie. Y que aparte se vuelva algo divertido este mundo. ¿Qué no entiendes? Que si te caes te vas a morir. Vas a morir. Tiene que empezar allá, pero... Pues saben qué, lo voy a continuar. Voy a continuar esta montaña rusa en la siguiente parte. Recuerda, si te gustó el video, pues deja tu like. Suscríbete al canal para que siga subiendo la serie chida de Minecraft. Y sígueme en mis redes sociales. Los links se los voy a dejar en la descripción. Y... ¡No! ¡Taufik! Ah, no, sigue vivo. ¡Ay, no mames! ¡Pinche Taufik! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, bueno! ¡Nos vemos para la próxima! ¡No! ¡Estúpido! ¡Chao, compas!